Bienvenidos a un nuevo fin de semana, bienvenidos a este gran Chamigo Team TV. Esta familia, esta comunidad que compartimos, que llevamos el turismo, la pesca deportiva, la aventura, los destinos. Y los destinos que se pegan a este verano 2024-2025, que si bien a nivel estacional estamos viviendo la primavera, las altas temperaturas de prácticamente toda la región de Sudamérica nos invita a pensar en verano. Y parte de lo que se nos va a venir con todos estos programas del Chamigo Team venideros, vamos a estar compartiendo propuestas, sugerencias y destinos para que vos puedas armar las mejores vacaciones. Y si no puedes armar las vacaciones, que sirva también de anticipo o de sugerencia para tu amigo, para tu familia, para tu hermano, para que juntos podamos compartir esa pasión que es viajar y esa situación de experiencia, vivir las experiencias como siempre decimos y queremos desde la familia del Chamigo Team ser parte de eso. Destinos, los que se nos vienen, atención, vamos a estar hablando un poquito de los destinos internacionales como de Brasil, destinos internacionales a nivel nacional, todo lo que es la zona de Mendoza, La Rioja, Córdoba, por supuesto también lo que es Patagonia y nuestro litoral argentino que siempre nos trae muchas alegrías. ¿Por qué no también algún que otro viaje por Salta, por Jujuy? Bueno, nos vamos a abocar en lo que es este cierre de 2024 en poder traer los mejores destinos para vos. Bienvenidos a este Chamigo Team TV. Desafío que nos propusimos junto a toda la comunidad del Chamigo Team TV, queremos empezar a destacar, como habíamos anticipado ya el programa anterior, diferentes destinos que en estos últimos meses hemos tenido la oportunidad de recorrer, visitar, analizar y por supuesto que poner en consideración de todos ustedes y cumplir con esa premisa que nos estamos proponiendo en estos últimos meses del 2024, que es colaborar en esos sueños o en esos planes de viaje, en esas vacaciones soñadas y por qué no también descubrir destinos, descubrir formas, descubrir secretos y poner de manifiesto la importancia que tiene el viajar y la trascendencia que también tiene, ya sea un viaje solo, un viaje en pareja, un viaje con amigos, un viaje en familia. Y en este punto seguimos destacando, en este caso, a destinos internacionales y nos vamos a ir al país hermano del Brasil.
Brasil, sin lugar a dudas, que es uno de los países con los mejores destinos turísticos o los predilectos para el turismo de Argentina. Y por qué no también a nivel mundial, un universo turístico de los más destacados que ha tenido o que tiene esta región del continente de América y, por supuesto, la región sudamericana. Brasil, que recientemente fue país invitado de la Feria Internacional de América Latina de Turismo, que se realizó en Buenos Aires ya sobre fines de septiembre y principio de octubre. Y Brasil, más precisamente, si nos vamos un poquito hacia el norte, haciendo referencia al estado de Bahía y más precisamente su capital del estado, como es la ciudad de Salvador, decirles que en la ciudad de Salvador se encuentra un centro y una ciudad histórica que marca un horizonte y marca culturalmente a la raíz brasileña en todo su esplendor. Y esta ciudad de Salvador tiene en su casco histórico una región o un barrio que se denomina Pelourinho. Este barrio se caracteriza por su bien preservada arquitectura colonial, de estilo barroca, portuguesa, que forma parte ya de hace unos cuantos años del patrimonio histórico de la UNESCO, y que recibe su particular nombre por la picota que se ubica en el barrio. De ahí se denomina en portugués Pelourinho. Esta región, esta barriada de la capital del estado de Bahía, de la ciudad de Salvador, es un barrio ligado íntimamente con la historia del Brasil, con la historia del continente americano. Hace muy poquito tiempo estuvimos en Santo Domingo, República Dominicana, que también es una ciudad íntimamente ligada con el descubrimiento de América. Pero en este caso, lo que significa Salvador y precisamente este barrio Pelourinho tiene su fundación en el año 1549, con su primer gobernador, fundada por el primer gobernador que tuvo el Brasil, Tomé de Souza. Y bueno, y que fue parte de localizar en el Pelourinho su ubicación estratégica, ya sea por lo que es la cercanía al puerto, lo que es la región comercial y también, aquí el detalle, una barrera natural que, gracias a esta elevación abrupta que tiene el terreno, estamos hablando de que es una altura de casi 100 metros sobre el nivel del mar en lo que respecta, comparativamente hablando, hacia la zona portuaria, le permitió ser, a lo largo de 15 kilómetros de extensión, una excelente defensa de la ciudad. Así que su ubicación geográfica y esta verdadera muralla verde de más de 90 metros de altura por 15 kilómetros de extensión ubicó al Pelourinho ya no solamente como un barrio estratégico, sino también específicamente apto para la defensa, para el desarrollo comercial, urbano. Y bueno, la verdad que hoy por hoy es, por así decirlo, dentro de lo que es su historia, una relación directa hacia un barrio residencial, lo que significa la región del Pelourinho en materia de historia, lo que significa también sus diferentes puntos estratégicos, y mucho tiene que ver con sus templos, con sus iglesias, entendiendo que Salvador de Bahía está considerado como la Roma Negra. ¿Por qué la Roma Negra? Porque es la ciudad de esta región del mundo que más capillas y templos tienen, y sobre todo haciendo referencia a santos y religiones relacionados justamente con el África, con lo que significa también esta población negra de tanto valor idiomático, cultural, ideológico, y que le da tanta identidad a esta región del país y sobre todo del mundo. Y en un dato más como contemporáneo, justamente este reconocimiento allá por la década del 80 de esta zona del Pelourinho, este barrio colonial declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y lo que significó en la década del 90 con la revitalización de la región como centro histórico a partir de la expropiación de viviendas y por parte del Estado, y también la puesta en valor de la fachada, los edificios. Sin duda es que el Pelourinho se transformó en lo que es hoy, un importantísimo polo cultural, turístico de la ciudad de El Salvador y patrimonio de todo aquello que deseamos visitar esta ciudad tan emblemática como es Salvador de Bahía, capital del estado homónimo, y con una
locura en materia de heterogeneidad hacia lo cultural, hacia la variedad, hacia la población negra que reina en Brasil y que nació y que se desarrolla y que hoy, bueno, más allá de lo turístico que es y lo imponente que es Brasil y esta ciudad y este estado, que es de lo más importante que tiene el país hermano de Brasil, bueno, hablar de Bahía, hablar de Salvador, su capital, y hablar específicamente de este barrio colonial como es el Peluriño, sin duda que es una referencia estratégica, con una trascendencia enorme, con una historia ligada un poco también al sufrimiento y lo que fue ese conflicto de la colonización de esta región europea, especialmente de los portugueses, hacia las comunidades autóctonas o precolombinas o pueblos originarios. Bueno, toda esa trascendencia y toda esa evolución urbanística puesta de manifiesto para el disfrute, en este caso, del turismo, de la cultura. Le dejamos esta nota extraordinaria de color, barrio colonial del Peluriño, uno de los lugares más destacados que tiene el continente americano, patrimonio de la humanidad. Lo disfrutamos, lo conocemos, lo recorremos, lo visitamos de la mano del Chamigo Team TV. Desde Okuma seguimos presentando lo que son los productos que tenemos acá en nuestro país. En esta oportunidad, la caña Hulki. Una caña que viene pensada y diseñada para lo que es el bycasting o la pesca variada. En esta oportunidad, la vara está construida sobre carbono de 24 ton, los pasahilos con marco de acero y aro de zinc. Tiene 8 pasahilos más puntera en el caso de las cañas de 6 pies y en el caño de las de 7 pies llega a 9 pasahilos más puntera. A su vez, lo que es el mango de goma EVA de alta densidad, por más que lo apretemos, vemos que tiene un grip muy firme. Portarril de grafito con aro de acero para una sujeción segura del reel y que nos va a permitir tener la firmeza al momento de trabajarla. Una caña que se presta mucho para lo que es tanto la pesca en agua salada como en el río, con especies de mediano, aportes intermedios. Realmente una caña de una acción rápida que nos permite tener sensación de pesca y poder disfrutarla en las grandes exigencias, como les dije, en agua salada o en el río. Nosotros la hemos estado probando en diferentes situaciones y realmente es un equipo que lo vas a acompañar con todas las prestaciones que Okuma nos tiene acostumbrados.
Pablo Álvarez de Chivilcoy, yo soy director técnico nacional de la selección de tiro. Estamos acá en San Carlos con una nueva edición del Pro de Tiro, que para nosotros es muy importante porque bueno, este torneo es donde los chicos empiezan a hacer sus primeras armas y donde después a futuro nosotros nos nutrimos de esta gente porque bueno, hoy en día todos los tiradores de la selección de tiro han salido de los torneos Evita, de los torneos del Pro de Tiro que se está haciendo ahora. Así que bueno, es el semillero, es donde bueno, empezamos a ver, a charlar con los entrenadores, a proyectar el futuro y bueno, mostrarles cómo es en el mundo el tiro, se han hecho demostraciones, esto está a cargo de, bueno, del director que es Víctor Celi. Entonces le hicieron hacer una final olímpica a los chicos para que vean cómo es, vivenciarla. Si bien ellos en los torneos por ahí pueden a veces tirar, pueden acceder, a veces por puntaje es muy difícil. Entonces la idea es bueno, hacerlos participar, demostrarles, hacen un campus, siempre tenemos charla con algún deportista destacado. Este año por suerte fue Julián Gutiérrez, que fue diploma olímpico en los Juegos en París, así que la verdad que de primer nivel la charla. Y bueno, después hacen lo que es rifle de quebrar, hombres, mujeres, y al último se incluye una categoría que es olímpica. Hay categorías sub-15, sub-18, entonces lo que ya te digo, son sus primeras armas y bueno, la verdad que nosotros ya empezamos a ver en la parte olímpica cómo empiezan a pintar estos chicos para los distintos proyectos que bueno, nosotros estamos apuntando a lo que es Dakar 2026, que hay que tratar de clasificar, de ganar las plazas, así que bueno, esta es la manera. Soy Adrián Torino, del Tiro Federal de Salta. Venimos a representar bueno, la provincia con los chicos de la Escuela de Tiro. Así que bueno, muy contento con la experiencia. Es muy buena porque hay buen nivel de competencia. Y aparte son los primeros pasos previo a para pasar a rifles olímpicos. Jorge Chanis, presidente del Tiro Federal Argentino Villa Guay, institución centenaria de 126 años y bueno, estamos compartiendo con los chicos que ganaron la preselección el campeonato Pro de Tiro, la segunda edición, que tocó este año disputarla acá en San Carlos. Es emocionante porque ellos viven la posibilidad de tener un torneo de más alto nivel, que por ahí nosotros nuestras competencias a nivel local no las tenemos. Acá se tira con jueces, con horario, con música, con ruido, con hinchada. Y bueno, eso los va fortaleciendo a ellos para que puedan templarse como tiradores, porque no es lo mismo tirar de entre casa que venir a un certamen con toda la reglamentación como corresponde. La idea es que tener tiradores de tiradores olímpicos de calidad. Nuestra propuesta para el 2025 es seguir sumando tiradores olímpicos. Y por quién no te dice del sueño de tener un tirador que pueda representar a Entre Ríos, a Villa Guay y a la Argentina. Soy Juan Agurina y soy del Club de Fuego Libre. Nada, una experiencia muy linda porque puedes conectar con varias personas de otras provincias y además de la competición es nada, algo muy lindo.
hayas disfrutado de este Chamigo Team TV de este fin de semana. Como habíamos dicho al comienzo, a partir de este fin de semana vamos a estar disfrutando y trayéndote experiencias de destinos tanto nacionales como internacionales. Destinos consagrados, destinos menos conocidos, mojones, lugares, pueblos, porque en un espejo de agua salada, un espejo de agua dulce, diferentes propuestas para que de la mano del Chamigo Team puedas compartir y armar tus mejores vacaciones. Y si vos no podés viajar, viajá imaginariamente con nosotros, pero que sirva también del compromiso asumido para ayudarte a conocer lugares. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Recordá que podés vivir este programa, como todos los otros, en nuestro canal de Chamigo Producciones en YouTube. Estamos también en Instagram, estamos en Facebook, sé parte de la comunidad. Y nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días por esta misma señal, en este mismo horario, para seguir compartiendo juntos la pasión por el Chamigo Team.